Este proyecto es parte de una trilogía temática que empezó con Macbeth en el 2016. Cuando elegí esa obra de Shakespeare, también empecé a buscar cuál otra obra tenía ganas de hacer que pudieran atarse a la temática del mal, de la ferocia humana. ¿Es artista plástico? Muy bueno. Quiero mantener este nivel de arte. ¿Te acordás del de Tincho que era más bien tribal? Detalles tribales. Consulta después las otras escenas, por ejemplo, cuál de otra tengo, bueno, ella también está en el bar, ella, por ejemplo, está en una casa. Ah, bien, bien. Suplantar la falta de técnica de recurso con la sobra de recurso humano artístico. Ustedes son la clave de lo que pasa en este bar. También liberar lo que tiene que ver con la esfera del deseo artístico, ¿no? Cuando me pongo a escribir, conviven una frustración y un gran anhelo. El anhelo es hacer en total libertad lo que quiero hacer. Acá donde estoy mirando, donde está José. Está Dante con Claribel. Al fondo está Guillermo con Victoria. Allá. Y la frustración es que mientras lo hago soy consciente de que este ladrillo es el fundamento, pero es solo el primer paso de un proyecto en teatro. La escritura y la dramaturgia componen, aunque sea un proceso creativo complejo y solitario, componen solo una parte de la experiencia teatral. Entonces, bueno, me puse enseguida a trabajar sobre la novela para ver qué podía modificar, que podía rescatar, de qué forma podía ahí entrar mi propio marca en hacer obra de teatro. Hola, soy Harry H. Un abogado llamado Weissaf dijo que usted quería verme. Bueno, El Ángel Caído me llevó un tiempo largo porque la novela es mucho más simple que las otras dos obras literarias, pero es una investigación. Entonces está escrita con una estructura que prevé que todos los elementos enumerados que aparecen sirven a la investigación. O sea que es un campo minado, mucho más difícil censurar, porque siempre está el riesgo que el espectador quede afuera de lo que se está descubriendo. Tuve que adomesticar mis intuiciones, porque el espectador tiene que poder seguir la historia. No, no.
No, la escuela el sueldo lo da hoy, mañana y el sábado. El oboe lo quiere el domingo libre. Y la llave me la da a mí. Descuidamos que el arte escénico está compuesto por muchas artes que trabajan en conjunto y que tienen que encontrar un camino de coherencia estética e ideológica para poder convivir, como la máscara, como el vestuario, la banda de sonido, toda banda de sonido, no solo la musical, instrumental, lo escenográfico, los elementos de utilería que se construyen o que se buscan y se encuentran. Arderá por esto, Angel. Arderá en el infierno. ¡No! ¡No! ¡When your baby! Cuando terminé el describir, convoqué el elenco, que como siempre me sucede, tiene modificaciones a lo largo del año por cuestiones de compromiso, de tiempo y otros factores colaterales. Casi todo el grupo se mantuvo, que fueron en febrero, a mediados de febrero. Señorita, ¿en qué puedo hacerlo? No lo contrataron para investigar al señor Sáenz. Quiero que imagine el trabajo por el que le pagan. Gracias. Por correo. Por correo, ¿te parece bien? Yo había diseñado en el momento de la escritura
una idea de espectáculo que prevé un lugar para el espectador y un flujo de conexiones, de transmisión de contenidos y forma que modifiqué al último momento, lo modifiqué radicalmente. Entonces, fue una suerte que yo no haya llamado todo el elenco a trabajar juntos desde el principio, porque todo el elenco estuvo ignorando cuál sería el espacio escénico y la acción dramática el día de compartir el juego, el trabajo con el público. Ese desafío fue que yo, habiendo trabajado un montón de tiempo internamente sobre el proyecto, me he encariñado, enamorado del proyecto. Y al momento de tomar la decisión de cambiarlo todo, tiene que tiene que abandonar el amor hacia lo que estás haciendo, confiado de que te vas a enamorar mucho más de lo nuevo, ¿no? Empezar de cero y primero eliminar de mi mente todas las ideas ligadas a que lo que había preparado, pensado y transmitido fuera lo justo, fuera lo correcto por hacer. Y es extraordinario que funcionó. No le voy a decir que no actúen porque tienen que actuar la esa, ¿viste? Años 60. Pero no se apuren. Yo tengo que escuchar bien la información, ¿ok? Lo que se apuran. ¿Sí? Dale, ponete ahí en el medio, dale. Vení. Y diviértanse, todo lo que puedan. Son dos días, no te hagas mierda la voz, no, Damián. No. Vamos. Vamos, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda!
¡Vieja! Y gracias, gracias a todos.
¿Por qué ha vuelto? Por ella. ¿Quién es ella? Mi hija. Su hija. Vaya, vaya, ¿qué tenemos acá? Cuéntemelo de nuevo, señor Angel. ¿Hace cuánto que vivían juntos? Solo un par de días. Un par de días. El tiempo justo para asesinarla. ¡No! Le juro que no. La amaba. ¡La amaba! Tenemos todo lo necesario, señor Angel. A no ser que el arma que esté metida en su vagina no sea la suya. ¡Es la mía! Arderá, arderá por esto, señor Angel. Arderá en el infierno, señor Angel. Arderá. Jamás. Increíble, porque cuando uno está metido en un proceso creativo ligado al arte, de alguna forma trascendental, está relacionado a la creación, a la creación. O sea que todo lo que surja y que se manipula y modela y se pone al servicio del trabajo de otro, no tiene ninguna certeza científica, es pura creación. But I don't mind.